Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Paula y hoy les voy a enseñar cómo decorar con resina. Pero antes les voy a pedir que se suscriban y que toquen la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo video. Yo voy a decorar la parte de arriba de ese espejo, pero primero lo voy a pintar, así que le voy a poner cinta de enmascarar en todo el vidrio. Lo voy a pintar con pintura la tiza blanca y voy a hacer mi mezcla de bicarbonato de sodio. Así se adhiere bien y le da esa textura distinta. Yo la medida la hago a ojo, pero será media taza de pintura y 2 cucharadas de bicarbonato de sodio. Bueno, y no me gustó cómo quedó en blanco, así que lo que voy a hacer es pintarlo en color crema, que va a quedar más cálido. Así que hacemos la misma mezcla y lo pintamos. Si ustedes lo quieren dejar en blanco, lo dejan en blanco, queda lindo igual. A mí, después, como cambié la forma en que lo iba a hacer, no me combinaba tanto. Así que bueno, ahora vamos a agarrar un poco de azul. Este es un azul cobalto. Y vamos a pintar toda esa parte por la mitad yendo para abajo. Ahí les voy a mostrar cómo. Esa va a ser la parte del mar. Y como vamos a trabajar con resina, tenemos que sellar todo lo más que podamos para que no se nos vaya por abajo, que no filtre. Con una pistola de pegamento vamos a ir sellando todas las partes donde nos puede caer la resina. Esos cablecitos que ven ahí son luces. Ahora la van a ver prendidas. Una vez que estén tapadas con la resina van a quedar más tenues. Y ahora tenemos que cerrar toda esa parte, así que yo elegí un plástico duro pero flexible. Vamos a cortarlo de la misma medida, que sobresalga un poquito. Y con la cinta de enmascarar vamos a hacer el enmascarado en todos los bordes. Fíjense bien que no quede nada sin cubrir, tiene que estar perfectamente sellado, si no va a filtrar. Y ahora con la pistola de pegamento vamos a pasarle por todos los bordecitos que podamos. Eso le va a dar extra protección. Para trabajar con resina necesitamos una balanza, va a ser más fácil trabajar. Ahí tenemos el componente B y el componente A, que es la resina y el endurecedor. Si no tienen balanza pueden usar un medidor. Eso sí, muy importante, guantes y mascarilla, porque solo no pasa nada, pero cuando se combinan los dos es tóxico. Los pigmentos que vamos a usar son azules, blancos y dorados para hacer el mar, las olas y la playa. También un poco de brillantina de los mismos colores. Para decorar la playa vamos a usar caracolitos, piedritas, estrellitas. Si quieren pueden hacer una red de pesca. Vamos a ir decorando con distintas cosas. Para la resina, tenemos que usar mitad de endurecedor y mitad de resina. Y lo tenemos que mezclar súper bien, mínimo 3 minutos. Vamos rascando todo el recipiente
por los costados, bien mezclado. Que no quede nada sin mezclar, porque si no después, cuando lo usamos, ahí aparecen los problemas. Una vez que está bien mezclado, ahí recién le agregamos el color. Para no usar tanta resina, voy a rellenar todo lo que pueda. Voy a poner esas piedras ahí abajo, total eso va después cubierto. Esas piedras azules en la parte más honda del mar. Después voy a ir rellenándolo más cuando voy terminando el trabajo, así que no se preocupen por cómo queden las piedras. También voy a usar piedras blancas, un poco de brillantina, de diferentes colores. Ahora van a ir viendo todas las cosas que voy a ir poniendo. Eso que estoy tratando de tapar con el emoji es el piecito de mi hijo de 19 años que lo tengo acá conmigo. Así que no me di cuenta cuando estaba filmando que aparecía. Lo lamento. También va a aparecer mi perra por ahí. Y raro que no haya aparecido mi gata. Ya aparecerá en otros videos seguramente. Ahora sí vamos poniendo el color en la resina. Lo mezclamos bien. Y cuando llegamos al color deseado, miren qué lindo. Ay, ese color me encanta. Con este color vamos a llenar toda la parte del mar. Ahora voy a poner un poquito más claro el azul porque estamos llegando a la playa, entonces va a quedar un poquito más claro adelante. Es un tonito nada más, no muy claro tampoco. Después cuando le pongamos el blanco para hacer las olas, la espuma del mar, ahí se va a quedar muy clarito. Así que vamos a ir graduando para que no sea tan chocante el contraste del azul intenso a un blanco. Y vamos a ir jugando con capas. Hasta que nosotros veamos que nos gusta lo que nos queda. Es acá trabajar como si fuera una pintura. Y para hacer el color de la arena, mezclé el dorado con el blanco.
Cuando la resina ya no está tan líquida, vamos a ir poniéndole los caracolitos, las piedritas, la brillantina, todo lo que nosotros querramos tener en nuestra playa. Una vez que se seca la resina, si queremos poner otra capa más, podemos hacerlo. A mí me quedó mucho blanco en la parte de arriba, así que lo que hice fue poner más azul. Ahora, cuando vean las fotos, les voy a mostrar cómo quedó al principio y cómo quedó terminado. Muy importante, hay que quemar toda la resina cuando la ponemos, porque se forman burbujas y con eso vamos a ir sacándolas. Así que ponemos una capa, la quemamos, ponemos otra capa, quemamos, cuando vemos que hay burbujas. Y así nos queda nuestro mar. Miren cómo parece como si fuera que tuviera movimiento. Ahí están las olitas y la playa. Así es como nos quedó el terminado. Este es el final. Y en el próximo video que haga les voy a mostrar cómo va a quedar el espejo terminado. Ahora solo hicimos la parte de arriba, pero si no iba a quedar muy largo. Vamos a hacer la segunda parte con todo el espejo decorado. No se lo pierdan. Para eso suscríbanse y toquen la campanita. Les voy a mostrar unos cuadritos que hice de dos playas distintas. Ahí tiene caracolitos que los pinté con un poco de dorado. Miren los distintos tonos de azul y de blanco. Ahí pude trabajar más porque la superficie era más grande, más ancha. Y el otro es como si fueran partecitas de un barco viejo que van quedando en la arena. Tienen la hélice, una red y ahí el mar en sus distintos tonos. Ahí pueden jugar con lo que ustedes quieran. Espero que les haya gustado, que se suscriban y que toquen la campanita para que les avise cuando subo un nuevo video. Nos vemos la próxima. Gracias.